Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Andrés Quijón y hoy vamos a ver todo lo que es el live de New Before sobre aprender a identificar los ciberataques. Así que vamos a esperar hasta las 12, 5 minutos para poder comenzar con esta exposición. Mientras tanto, les comento que pueden dejar sus comentarios y preguntas a través de lo que es el chat de este live. Así que a las 5, a las 12, 5 minutos vamos a comenzar con esta exposición. Les recordamos a las personas que se están incluyendo a este live que vamos a comenzar a las 12, 5 minutos con la exposición de New Before. A todas las personas que se están sumando a esta transmisión, les comento que vamos a comenzar a las 12 con 5 minutos con la exposición de New Before sobre aprender a identificar ciberataques. Vamos a comenzar entonces, ya es la hora con esta exposición de New Before, valga la redundancia, y hoy vamos a aprender a identificar ciberataques, que hoy en día es súper común que se nos pueda presentar este tipo de problemas. Saludamos a uno de los expositores que va a ser Raúl Miranda, que es gerente de negocios, y quien les habla, que es Andrés Quijón, que soy especialista en adopción en servicios Microsoft y también pertenecemos a la empresa de Neura. Así que vamos a comenzar. Primero que todo. La agenda que vamos a tener en esta exposición se va a basar en cómo estamos actualmente, más que nada el contexto actual de lo que es ciberataque, la ciberdelincuencia, cómo vamos a reconocer también estos ciberataques. Luego vamos a ver lo que es la solución efectiva en educar y crear el firewall humano. Y finalmente, Raúl nos va a comentar todo lo que es, o nos va a presentar una demo de esta plataforma que es New Before.
Es súper importante saber cómo estamos actualmente. Estas son cifras que nosotros sacamos efectivamente para poder presentarlas a ustedes, en donde principalmente en Europa el 66% de los trabajadores actualmente, bueno, están remotos, no han recibido capacitaciones sobre concientización de seguridad en informática. Si quieres, Raúl, puedes ahí dar todos los siguientes para que quede todo avanzado. Los ataques de phishing han aumentado un 667% antes de lo que es la pandemia. Si lo llevamos al contexto actual, que estamos en pandemia, han aumentado un 667%, lo que son un número estratosférico. Así que por eso es tan importante que podamos conocer cómo identificar estos correos de phishing o de estafa. El 77% de los trabajadores dicen que no están preocupados por la ciberseguridad mientras trabajan a través de home office. ¿Por qué se da eso? Porque efectivamente puede ser que no tengan ese conocimiento de estos correos de estafa. Y acá dice que los datos se vuelven más sobrios porque el 61% de los trabajadores remotos utilizan dispositivos personales, lo que vulnera aún más o puede hacer mucho más fácil estos tipos de hackeos o de robo de información. Como sale acá textualmente, miles de empleados trabajan remotamente en redes vulnerables, mientras que otros con acceso a datos confidenciales han sido suspendidos o despedidos. ¿A qué me refiero con miles de empleados que trabajan remotamente en redes vulnerables? Que la mayoría de las veces cuando utilizamos redes de las organizaciones, estas cuentan con firewall o distintas capas de seguridad que hacen que sea mucho más difícil el poder robar información. Aquí aparece que tenemos malas noticias para las organizaciones y buenas noticias para los que generan lo que es este phishing. También es importantísimo saber qué es phishing, la palabra phishing. Principalmente es un estafador que se vale por técnicas de ingeniería, en este caso, social. Y se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación. Es decir, por lo general realizan esta estafa a través de lo que es un correo electrónico o también algún mensaje instantáneo que pueden enviar o también a través de lo que son las redes sociales. Y integran lo que es un virus muchas veces o también páginas que son suplantadas y lo que hacen es en este caso que nosotros demos esa información y ellos más en mal uso de esa información. Actualmente, en lo que se refiere al COVID-19, las organizaciones están más preocupadas que antes con este tema de la ciberseguridad, principalmente porque el 94% de las empresas están preocupadas, como les comenté arriba, por la ciberseguridad. El 89% le resulta difícil lo que es garantizar la seguridad de herramientas de colaboración. Claramente porque nuevamente estamos usando redes que son domésticas, redes que mayoritariamente no tienen estas capas de seguridad. El 65% cree que su postura de seguridad es peor debido al COVID-19. Eso es lo que piensan las organizaciones. Y el 49% de las organizaciones no puede asegurar de manera efectiva los entornos domésticos. Acá nos referimos a todo lo que es la implementación de los equipos, de lo que son redes de seguridad. Insisto en lo que son las redes de seguridad, porque eso lo que nos hacen es proteger más que nada la información de la organización en este caso. Y también el 48% siente que sus empleados son más susceptibles al phishing o ingeniería social, que son más susceptibles a que puedan caer en este tipo de estafas o suplantación o robo de información. Pero tenemos una muy buena noticia porque ya el 41% está invirtiendo en lo que es capacitación de concientización sobre seguridad. Por eso es tan importante que ustedes puedan saber qué es la seguridad, cómo podemos prevenir estos ataques. Y por eso más adelante Raúl les va a presentar esta plataforma Nuiform, que es una de las mejores a nivel mundial en temas de prevención de seguridad y de concientización. Acá tenemos lo que es un compromiso de correo electrónico basado en la nube. Esto lo voy a leer textualmente. El IS3 del FBI publicó una alerta de advertencia de ataques de BEC,
Acá podemos ver ese anuncio, que es un anuncio público. Lo que permite este anuncio es principalmente que compromete a todas las cuentas de los correos de los ciberdelincuentes, los analizan en este caso, y todo el correo electrónico que hace estas transacciones financieras van a tener la capacidad de eliminar y reenviar estos mensajes de la cuenta secuestrada. Es decir, el FBI tiene ahora esta opción de poder recuperar estas cuentas e eliminar esos mensajes de esas cuentas, en este caso, que han sido robadas con esa información. Hasta el momento van 2,1 mil millones de dólares en pérdidas y principalmente quienes son el grupo más vulnerado en estos ciberataques son las pymes. Actualmente hay muchísimas debido a todo lo que ha pasado a nivel mundial. Así que es súper importante que si ustedes conocen alguna pyme o trabajan o tienen alguna pyme puedan conocer también estas funciones de ataque o de cómo prevenir esto. Recomendación que nosotros a veces recomendamos, o la recomendación que podemos recomendar más que nada desde cerca, es que podemos aplicar lo que es el MFA y entrenamiento en concientización de seguridad. ¿Qué es el MFA? Es el que nosotros podemos, en este caso, autentificar lo que es nuestra identidad a través de una plataforma que nos entrega Microsoft. Microsoft y también hay otras compañías que entregan esta autentificación para decir que efectivamente somos nosotros quienes estamos ingresando a esa cuenta de correo o a esa cuenta de trabajo. Este es un dilema porque la pregunta es, ¿debería realizar una prueba de phishing durante la pandemia COVID-19? Miren, acá si ustedes pueden ver en el lado derecho, aparece un correo que quizás nos pueda llegar o quizás a alguno ya les llegó, que dice acá, reserva tu COVID-19, o sea, reserva tu vacuna del COVID-19 hoy día. Esto es un correo de phishing y como ustedes pueden ver, efectivamente aparece como un correo normal. Y al momento de que nosotros podamos hacer clic en reservar esta vacuna aquí, en ese botón naranjo, lo más probable es que nosotros integremos o demos nuestros datos y se haga mal uso de esta información. Es súper importante que lo que vamos a ver más adelante, que podamos conocer cómo identificar estos correos maliciosos. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, la gran mayoría va a seguir trabajando a través de lo que es el teletrabajo. Y nos vamos a tener que acostumbrar a lo que es esta nueva normalidad y todos estos intereses que tienen estos ciberdelincuentes de poder robar esta información, cada día crece más. ¿Por qué? Bueno, hoy mismo tenemos lo que es en Chile el retiro del 10%, lo que es, en este caso, se utiliza muchísimo de que crean páginas que son de AFPs para hacer el retiro, realmente suplantadas y falsas, donde roban esa información y lo que hacen es que colocan alguna otra cuenta para depositar y generar este retiro. Por lo tanto, tenemos que tener esas precauciones y siempre conocer que tiene que aparecer en lo que es, en este caso, la barra en donde ingresamos la página web, tiene que aparecer HTTPS, que nos otorga lo que es esa, que va a ser una página segura. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en pequeñas cositas que vamos a ver más adelante. Así que, bueno, vamos a la siguiente página. Bueno, siempre acá lo que tenemos que hacer es entrenar, como les había comentado anteriormente, conocer y estudiar y conocer estos pequeños detallitos sobre lo que es phishing y estos correos malintencionados. Ahora le doy el pase a Raúl, que nos va a explicar cómo funciona Nuify y cómo nos va a ayudar en este día a día a poder trabajar con esta herramienta. Gracias, gracias Andrés. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Raúl Miranda, soy gerente de negocios de Nebulan. Como Nebulan somos representantes de KnowBe4. KnowBe4 es una plataforma que se encarga de concientizar a los usuarios, dándoles entrenamiento y realizando evaluaciones. Y las evaluaciones un poco están ligadas más a pruebas de phishing, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de la empresa, ¿no? KnowBe4, los que no han escuchado KnowBe4, quiénes son, de dónde vienen, el contexto en sí. En resumidas cuentas, es una plataforma
para la parte de concientización, entrenamiento y pruebas a sus usuarios en términos de prácticas de seguridad. De forma rápida, la marca tiene más de 10 años en el mercado, ¿no? Tiene más de 10 años en el mercado, basada en la bahía de Tampa, en Florida. Digamos que se han ido posicionando como la plataforma más utilizada a nivel mundial para la parte de concientización de usuarios en seguridad. El objetivo es ayudar a todos los clientes, ¿no? Además de todo el esfuerzo que hacen en infraestructura, ¿no? Sabemos que todas las empresas, digamos, tenemos un determinado presupuesto, ya sea poco o mucho, en mejorar nuestra infraestructura. Pero si algo llega a vulnerar sus barreras, las barreras de defensa del cliente, el usuario, la idea es capacitar y concientizar al usuario y con el objetivo de que el usuario tenga el criterio formado, ¿no? Para la detección, manejo de amenazas, que puedan reducir el impacto de un posible ataque, ¿no? Que pueda tener en la red, ¿no? La idea es darle poder al usuario para que pueda ayudarnos en estos aspectos, ¿no? Entonces, ese es en línea general es lo que es KnowBe4. Como les comentaba, tiene aproximadamente unos 30.000 clientes, como ven en pantalla, ¿no? En diferentes rubros, ¿no? Sector construcción, sector financiero. Digamos que la mayor cantidad de clientes en KnowBe4 a nivel global es el sector financiero, porque sabemos todos que los bancos, financieras, cajas son las más vulneradas, ¿no? Todo tipo de clientes, en el sector gobierno también, farmacéuticas. Hay varias farmacéuticas que tienen como programa de concientización KnowBe4, el tema de manufactura, consultoría, retail, educación también, ¿no? Hay varios sectores que trabajan con esta plataforma, ¿no? Este es un poco el objetivo, como les comentaba, preparar una octava capa de seguridad. Los que tienen digamos, background de TI o trabajan en TI dentro de los asistentes o han estudiado sistemas, etcétera, conocen bien el modelo OSI, ¿no? De las siete capas. Acá KnowBe4 lo que hace es un símil, ¿no? Con el modelo OSI y crear una octava capa que trata de la concientización en seguridad, ¿no? Como les comentaba antes, todas las empresas lo que hacemos es invertir bastante en infraestructura, pero nada es 100% seguro. No hay un filtro que bloquee todo lo necesario al 100%, ¿no? Para algunos esto no puede ser importante, o para otros este correo sí. En fin, entonces hay que concientizar a las personas, a los usuarios y crear esta última barrera de defensa que viene a ser el firewall humano. Para esto, esta plataforma en concientización, entrenamiento y testeo tiene un ciclo virtuoso, ¿no? Donde se entrena, se genera campaña de phishing y se analiza. Y así, es constante, es un círculo virtuoso, ¿no? La capacidad el uso es ilimitado, perdón, se puede hacer phishing personalizado para así lograr que, de buena fe, claro está, ¿no? Que el usuario caiga y se concientice, ¿no? Hay infinidad de reportes, todo el tema de adjuntos también, y en fin, ¿no? Entonces, este es un poquito el círculo virtuoso del cual les comentaba. Este es un estudio que se hizo hace unos años atrás. En términos de que lo que se requiere es que en términos de ejecución, digamos, se hizo este estudio con 4 millones de usuarios, ¿no? A nivel global, que empezaban en cero. Con KnowBe4, ¿no? Lo que se hizo es una prueba previa de phishing, ¿no? Y dio como resultado que uno de cada tres no pasó esta prueba.
¿no? Luego se realizó el entrenamiento mes a mes durante un año y esto se redujo bastante, ¿no? Se redujo a menos del 5%, como ven en la parte derecha, ¿no? En un año, el promedio se redujo menos del 5%, lo que dio una mejora de más del 87%, ¿no? Entonces, estas son pruebas y la ejecución es, digamos, es lo más importante al hablar de un programa de concientización, ¿no? Yo puedo entrenar, pero la idea también es ejecutar, evaluar, ¿no? Lo que he venido trabajando, ¿no? Entonces, esta plataforma automatizada te permite lograr ese objetivo, ¿no? Como les comentaba Andrés, Nubi Forest número uno a nivel global en plataforma de concientización en seguridad. Acá podemos ver una consultora, Forrester, en la cual cataloga Nubifor como en la parte superior, ¿no? Superior derecha. Entonces ahí podemos ver Nubifor con respecto a la competencia. Este es un estudio hecho este año, antes de la pandemia, sacó este estudio, ¿no? Y con la pandemia esto se ha exponenciado, ¿no? Entonces, también hay un estudio de Gartner, pero el de Gartner es del año pasado. No sabemos por qué Gartner no ha sacado un estudio este año, ¿no? 2020. Asumimos que es por tema de la pandemia, pero esto fue hasta el año pasado, ¿no? Y bueno, no sé si se ve bien, pero en la parte superior derecha también está Nubifor, muy separado, muy lejano de la competencia, ¿no? Con respecto a lo que es ejecución y ver temas de concientización, ¿no? Les quería mostrar unas transparencias más antes de entrar a la demo, si todavía tenemos tiempo. Esto es un poco lo que es el Sea of Fraud, cómo impacta, ¿no? En cada uno, digamos, es un esquema de cómo empieza un ataque de phishing, ¿no? Cómo empieza, cómo se genera el phishing, qué respuesta hay por parte del usuario, el daño que se causa y los resultados, ¿no? Los resultados son catastróficos, ¿no? Por así decirlo, el CEO puede ser despedido, el CFO puede ser despedido, ¿no? Hay varios temas legales, y todo por un ataque, ¿no? Por un phishing, ¿no? Ahora, lo que ha aumentado bastante en esta pandemia ha sido los ataques con suplantación de dominio, ¿no? O ataques BEC, como se le llama, ¿no? Antes uno, cuando recibía un ataque, digamos, podía ver el correo electrónico. Si, por ejemplo, yo recibía un correo de IBM, en vez de la I aparecía el número 1, ¿no? Entonces yo podía identificar rápidamente que no era un correo directo de la marca, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora no, ahora la suplantación de dominio es exacta, ¿no? Entonces puede llegar un correo de, no sé, de uno de sus gerentes, de ustedes, el gerente de finanzas, con el dominio exacto de su empresa y puede ser un phishing, ¿no? Entonces hay que alertar, ¿no? Si yo, no sé, trabajo, soy asistente contable, trabajo en el área de contabilidad, solamente tengo relación con el contador, con el gerente de finanzas y recibo, no sé, un correo de alguien que nunca me escribió en 2 años de trabajo, tengo que sospechar. Tengo que sospechar porque soy puede ser un phishing, ¿no? Entonces, esto es un poquito el esquema de cómo trabaja el Sea of Fraud. Este es un poco las banderas rojas, ¿no? Todas son recomendaciones de KnowBe4. Todas estas recomendaciones están en la página web de KnowBe4.com. Entonces, estas banderas rojas son alertas, ¿no? Para lo que es el phishing en el correo electrónico, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que observar, ¿no? Como les comentaba, ¿no? En la parte superior derecha ahí está el tema del email domain is spoofing, ¿no? El tema de suplantación de dominio exacto, el tema de que siempre te dicen haz clic acá, haz clic allá. Entonces, a veces vemos una oferta recontra tentadora porque es justo exactamente lo que estábamos pensando comprar en ese momento. Para eso es el tema de inteligencia social. Entonces, y caemos y solamente por un descuido esto puede afectar nuestra red y perjudicar a la organización, ¿no? Por eso hay que concientizar al usuario, ¿no? Entonces, esto es
algo adicional. Luego vemos acá otra recomendación de Know Before, muy buena, la verdad. Estas son 20 maneras para construir tu fortaleza de seguridad, ¿no? Entonces está catalogado en cuatro ramas, en la cual podemos ver qué es lo que se recomienda hacer en casa, qué es lo que se recomienda hacer cuando viajamos. Bueno, ahora un poquito complicado viajar, ¿no? Pero bueno, son recomendaciones que se dan. ¿Qué se recomienda hacer en la nube y qué se recomienda hacer con temas físicos, ¿no? Tu seguridad alrededor, ¿no? En casa, bueno, hay temas que se recomiendan, como usar siempre una VPN, tener tu router con el firmware actualizado, ¿no? Y otras cositas más, ¿no? El wifi tiene que ser de tal manera, con tal protocolo. Cuando viajas, bueno, hay otras cosas, ¿no? No conectarse a una red pública. A veces cuando viajamos estamos en el aeropuerto y nos queremos conectar del wifi del aeropuerto. No necesariamente puede ser seguro, ¿no? Entonces, también recomendaciones que hacer en la nube, ¿no? Si la mayoría de empresas ahora están migrando a la nube. Nosotros como Nebula somos líderes en ese sentido. Hemos hecho más de 2 millones de hemos migrado más de 2 millones de usuarios en Chile, algunos en Perú, otros en Argentina. Pero es importante aplicar lo que es MFA que comentaba Andrés en un principio, ¿no? El tema de la autenticación multifactor es súper importante para todos los usuarios que están en la nube, ¿no? Luego, bueno, prácticas en tener un buen password, ¿no? Yo recuerdo en la época de la universidad me decían, oye, tu password no debe ser menos de seis caracteres, y bueno, le puedes poner un número, mayúsculas. Ahora no, ahora las buenas prácticas te obligan a tener 16 caracteres. 16, mínimo 16 caracteres, bueno, en general, números, letras y caracteres especiales, ¿no? Para tener una muy buena contraseña y que sea imposible hackear, ¿no? Hay estadísticas que pueden buscar en internet de cuánto demoraría un ataque de fuerza bruta en hackear una contraseña de 16 caracteres. Estamos hablando de miles de años, así que tranquilos por ese lado, pero sí es bueno cambiarla cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante también. Bueno, nunca salvar la contraseña en el browser. Nosotros todos trabajamos con Edge, con Chrome. Y por no recordar la contraseña, lo que hacemos es, apenas no, nos manda la alerta de que quiere guardar la contraseña, le decimos que sí, ¿no? Eso nunca se debe hacer, ¿no? Y bueno, en fin. Entonces, para no distraerlos más, en ese sentido poco teórico, vamos a ir a la práctica. No, esta es la. Vamos a ir a la demo. ¿Me permiten un momento? Perfecto. Esta es la plataforma de Know Before. No, tengo un usuario administrador, ¿no? En el cual lo primero que van a ver en pantalla es el dashboard. No, el dashboard es la suma de todas las funciones que vemos en la parte superior derecha, ¿correcto? Lo primero que vemos acá es un poco en base a diferentes valores, variables, hay un score de riesgo de la organización. Se llama Virtual Risk Officer. No, esto lo que hace es juntar, como les comentaba, campañas de phishing, campañas de entrenamiento, campañas de vishing, campañas de USB, etcétera, ¿no? Y lo que hace es sacarte una estadística de cómo está tu organización con respecto al riesgo, ¿no? Al riesgo virtual, cómo estás expuesto, cómo están tus usuarios capacitados, ¿no? Como para, si el riesgo es alto, estamos hablando que si el indicador se mueve hacia la parte derecha en rojo, quiere decir que tus usuarios no están entrenados, que no has hecho campañas de phishing, vishing, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de que todo programa de concientización, la ejecución es la clave, ¿no? Entonces, es lo primero que vemos. Acá vemos bueno, una tendencia en este demo, ¿no? De cómo va bajando en base a los meses, ¿no? En base a los meses, en base a las campañas, vamos viendo que tu riesgo va bajando. La idea es siempre tenerlo en verde, ¿no?
El dashboard, en la segunda parte de este dashboard, también podemos ver las campañas de phishing, ¿no? Que hemos lanzado con la plataforma, ¿no? Entonces, en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, estas son las campañas de phishing. Acá tú te puedes. Este es un gráfico bien, bien simpático porque tú te puedes comparar con otras industrias, ¿no? Si tú eres un banco, haces clic acá en banco y más o menos tienes una idea de qué nivel debe tener de concientización los usuarios en el tema bancario, ¿no? Vemos que es relativamente alto, ¿no? Entonces, acá puedo cambiar al sector construcción, educación, ¿no? Puedo poner, digamos, el tamaño de mi empresa, ¿no? Menor a 250 usuarios, mayor a 1.000 usuarios o entre 250 y 1.000 usuarios. Entonces, puedo poner el tamaño de mi organización y puedo consignar también la madurez de mi programa de concientización, ¿no? Si estoy en una línea base, que quiere decir que he empezado, o si estoy en los primeros 90 días, o si estoy en el año, ¿no? Entonces vemos cómo va disminuyendo el tema del riesgo, ¿no? Y bueno, acá podemos ver qué se hizo en la campaña inicial, ¿no? Luego, y cada uno catalogado con por ejemplo, este cuadro está catalogado por qué tipo de campaña se realizó, ¿no? Una campaña en la cual mi objetivo era que el usuario haga clic, entonces digamos que esa campaña es la que más se utiliza, ¿no? Que es el rojito, ¿no? Adjuntos también, archivos adjuntos, quiénes cayeron, quiénes no, ¿no? Habilitación de macros, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces ese es un poquito este cuadro, ¿no? Luego, este es un adicional dentro del Know Before que se integra con, ya sea con Gmail, con Outlook, que es un botón de phish, ¿no? Se llama Phish Alert, el botón de Phish Alert. Lo que hace es, te aparece un botoncito, ¿no? Cada vez que abres un correo electrónico, ¿no? Este botoncito es una API integrada con Know Before. Y lo que hace es, te va a aparecer en todas tus cuentas bueno, en este caso puede ser Office 365 del Outlook, te aparece en todas tus cuentas de Outlook, en Office o en Gmail. Y lo que hace es, si el usuario, le va a aparecer a todos los usuarios, perdón, y lo que hace es que si el usuario sospecha, lo que hace es hacer un clic en este botón y el correo automáticamente desaparece de su bandeja y va y se reenvía al equipo de seguridad, ¿no? Entonces, lo simpático de esto es que tiene dos valores agregados, ¿no? Uno que elimina el posible riesgo, ¿no? Y el otro es que envía al equipo de seguridad y ahí, bueno, los expertos verifican si es o no un correo malicioso y lo devuelven, ¿no? Entonces, ya apenas ven que es sospechosa la cabecera o que es sospechoso el cuerpo, si el usuario tiene una ligera sospecha, lo que va a hacer es clic en este botón. Y el correo va a desaparecer de su bandeja y automáticamente se reenvía a la bandeja del personal de seguridad, del personal de TI, quien está a cargo de seguridad en la empresa, ¿no? Y él lo va a evaluar y sobre eso te va a indicar si eso no es malicioso, ¿no? Para que ya lo puedas abrir, ¿no? Entonces, luego, bueno, el tema de entrenamiento también. Este dashboard como última pantalla te muestra lo que es entrenamiento. Acá podemos ver el estatus de cada campaña de seguridad que hemos estado lanzando, ¿no? 2020 hemos sacado dos campañas en la línea base, etcétera. Entonces, vamos viendo el avance de cada campaña, ¿no? El avance de cada campaña quiere decir que nosotros lanzamos una campaña de concientización, de entrenamiento hacia los usuarios y uno puede saber si el usuario, o sea, que no sé, si el usuario XX hizo o no el entrenamiento, si no lo hizo, también hay la forma de mandar un correo electrónico o una alerta al jefe inmediato superior para que le diga, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer el entrenamiento, por así decirle, le jale las orejas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hay un seguimiento bien minucioso con respecto a no obligar, pero sí a concientizar a que los usuarios tengan que hacer su entrenamiento, ¿no? Yo años atrás trabajé en una empresa, hace 4 años atrás, 3 años atrás, trabajé en una empresa donde teníamos Know Before, así que he sido usuario de esta plataforma y en TI éramos bien radicales, ¿no? Bueno, la directiva la seguíamos de Estados Unidos,
pero éramos bien radicales. Bueno, esta empresa, no voy a decir nombre ni apellido, pero sí, o sea, nos poníamos duros en el sentido de que es muy importante que el usuario esté concientizado. Y si el usuario, y cuando mandábamos cursos, ¿no? A nivel regional, ya sea Perú, Chile, Brasil, etcétera, si el usuario no realizaba los cursos en un determinado tiempo, llegábamos al punto de a veces desactivar el correo, ¿no? Espero que no me estén grabando. Desactivar el correo electrónico, ¿no? O sea, claro que previamente habían sus alertas, bastantes alertas en el sentido de concientizar al usuario y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, se logró más de 90% del objetivo y bajamos bastante el tema de phishing. Ya depende de cada área, ¿no? Cómo concientizar, ¿no? Pues podrían ser radicales o no. Pero los que trabajan en TI, como yo trabajé en ese momento, saben que a veces los usuarios no hacen caso, ¿no? No hacen caso de lo que de algo que es importante conocer, ¿no? Como el tema de seguridad, ¿no? Ya hemos tenido varios casos en Chile, en Perú, de cuentas hackeadas, un caso un par de años atrás de ransomware. El tema es bien delicado, ¿no? Entonces, como comentaba Andrés al inicio, con la pandemia esto ha aumentado en más de 600, 700% el tema de phishing, así que no los quiero asustar, pero sí hay que mantener la calma, como decía el aviso en una de las presentaciones de Andrés, hay que mantener la calma y no hacer clic, ¿no? Y no hacer clic. Entonces, bueno, este es el tema de entrenamiento. Ya vimos el dashboard y podemos hacer clic en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer clic acá, ¿no? En cada uno de ellos y automáticamente me lleva a más estadísticas, ¿no? Y me dice, por ejemplo, de esta campaña de phishing, cuántos fueron enviados, cuántos fueron abiertos, cuántos hicieron clic. De esta campaña de phishing, cuántos. Activaron la macro, porque puedo hacer campañas de phishing con Excel tipo. Todo esto te lo da la plataforma. Más adelante vamos a ver todo lo que te da la plataforma, ¿no? Excel es tipo, puedo hacer campañas de phishing en USB, etcétera, ¿no? Entonces acá puedo ver exactamente mis usuarios, a quién fue enviada la campaña, ¿no? Quién lo abrió. No, quiénes fueron los que abrieron el adjunto, los que habilitaron la macro, ¿no? Y así, ¿no? ¿Quiénes hicieron clic en el enlace, ¿no? ¿Quiénes hicieron clic en el enlace? La mayoría hace clic en el enlace. No, bueno, es una demo. Entonces, ese es un poquito la figura, ¿no? También vemos acá el overview, los usuarios. Sí, este es en general la campaña. Vamos a regresar acá. Este es un poco de cómo se crean las campañas de seguridad. O sea, cuando estábamos en el dashboard, recuerden que hice clic y me fui directamente a la campaña creada, ¿ya? Ahora me estoy yendo a la pantalla principal de lo que es phishing y acá podemos ver todas las campañas que hemos creado, ¿ok? Y podemos crear una campaña de phishing, ¿no? Para que vean lo práctico que es. Simplemente entro acá. Pongo el nombre de la campaña, no sé, vacuna el COVID o bono de 10% en Chile o en Perú es 4 UITs, ¿no? Puedo sacar 4 UITs en lo que es las AFPs, etcétera. Entonces, acá puedo poner el nombre de la campaña, puedo especificar usuarios, o sea, por ejemplo, sé que, no sé, mi gerencia general no me hace caso, así que voy a especificar acá la gerencia general o no sé, algún área específica, logística, contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, la frecuencia en la cual quiero que sea recurrente este phishing, este no le quiero decir ataque, ¿no? Esta campaña de concientización hacia tus usuarios internos, ¿no? ¿Qué frecuencia quieres? ¿Cuándo empezarla? ¿No? ¿En qué horario lanzar esta campaña? ¿No? Si quieres que sea periódico o no, etcétera, ¿no? El track y todo lo demás, ¿no? Si quieres que tenga un link de phishing, si quieres que el usuario al momento de hacer clic en este link, al momento de hacer clic en este link, te direcciona a otra página que más adelante se los voy a mostrar en la presentación o se los muestro de una vez. Tenemos este tipo de páginas, ¿no?
Tenemos este tipo de páginas donde lo que hago es decirle, acá el usuario hizo clic en el enlace, ¿no? En el correo electrónico y lo que hago es concientizarte, ¿no? Digo, hiciste clic en el enlace de suplantación de identidad simulado, ¿no? Entonces, para estar seguro en línea, recuerda estas tres reglas. Deténgase, mire, piense antes de hacer clic, ¿no? Revise los correos electrónicos para ver si hay indicios de que está ocurriendo un ataque de suplantación de identidad, como les comentaba, de los ataques B que están a la orden del día. Suplantación de dominio exacto. Si recibe un correo electrónico inusual de alguien que conoce, comuníquese con esa persona. O sea, a ver, mi mamá nunca me manda correos electrónicos, siempre me llama al fijo, ¿no? O me llama celular o me manda un WhatsApp. Pero ¿qué pasa si recibo un correo electrónico de mi mamá que nunca me ha mandado correos electrónicos? Entonces, paro, ¿no? Y levanto el teléfono, ¿no? Levanto el teléfono, hablo con ella y le digo, ¿sabes qué? ¿Me has llamado o no me has llamado? ¿No? Un poco para detectar. A veces somos flojos y no queremos hacer algo tan sencillo como levantar un teléfono y confirmar, ¿no? Sucedió el año pasado en una empresa, ¿no? Que un usuario X, el contador, tengo entendido, recibió un correo electrónico del gerente financiero y el gerente financiero le pedía que depositara, no sé, $5.000 en determinada cuenta, ¿no? Entonces el contador dijo, y que lo necesitaba urgente, que lo haga ya, ¿no? Entonces el contador dijo, pero no entiendo, el gerente de finanzas sabe que no solamente necesita mi firma, sino la firma del gerente general para hacer esa transferencia. Entonces ahí fue donde dudó, ¿no? Porque su procedimiento interno pedía algo adicional. Eso también es importante, ¿no? Debemos tener todos los controles para poder menguar ese riesgo, ¿no? Entonces, regresando a la exposición, digamos, el resultado de que hiciste clic, te podemos continuar con la concientización, ¿no? Entonces, acá regresamos. Bueno, y acá, una vez que llenamos todos estos datos, creamos la campaña, ¿no? Y la campaña es un poco lo que vimos en el dashboard, ¿no? Luego, tenemos N cantidad de templates en diferentes idiomas. En diferentes rubros, ¿no? Banca de finanzas, hay algunos templates que son los más usuarios, de ingeniería social, de SEO fraud que hablamos en un principio, ¿no? Entonces acá tenemos templates de campañas de phishing de COVID, ¿no? Del bono del 10%, etcétera, ¿no? Ahora, ustedes también pueden crear su template, pueden crear una nueva categoría y bueno, si somos creativos, hacer algo simpático, ¿no? Pero acá hay miles de templates en los cuales podemos utilizar como para mandar campañas de phishing, ¿no? Miren, acá hay templates de coronavirus, alertas, scam, templates de banco de finanzas y si vamos más abajo, ya se cambia por idioma, ¿no? Acá podemos ver todo. Bueno, dependiendo de la empresa, hay empresas que tienen sucursales en Europa, pero si no, nos vamos al español, ¿no? Al español, Colombia, bueno, español Latinoamérica, hay 89 templates, español, valga la redundancia, hay como 69. Entonces acá podemos ver más templates, pero ya traducidos al español, ¿no? La cuenta del sistema ha compartido con usted el formulario de cumplimiento, orden de trabajo, enlace publicitario, reserve su vacuna, ¿no? Lo que le comentaba hace un principio, mire, reserve su vacuna. Este es un template generado hace 2 días. Eso es lo simpático en Ubifor, es que actualiza su template en base a la realidad, ¿no? A la realidad global, ¿no? Sabemos todos que ya está terminando la carrera entre las competencias, entre todas las empresas farmacéuticas, de quién saca la vacuna y quién no primero. Ya hay varios en Estados Unidos, tengo entendido que se están vacunando. Y bueno, acá No Before ha creado un template que habla sobre reserve su vacuna, ¿no? Entonces está bien simpático, la verdad. Acá podemos ver un preview. Reserve su vacuna hoy. Hola, Aarón, ¿no? Por poner un ejemplo, esto se jala automáticamente de los usuarios que ingresemos a la plataforma. No, no, no les comenté esto. KnowBe4 como plataforma es un ambiente SaaS, 100% nube, pero tiene la posibilidad de integrarse con el AD, ¿no? Con el directorio activo para jalar sus usuarios. Entonces,
se hace más automático, ¿no? Bueno, si en caso no tengan AD con otras plataformas o puedo cargarlo con un archivo CSV, etcétera. Entonces, puedo tener la base de datos de los usuarios actualizada, ¿no? Entonces, esto jala de los usuarios, ¿no? Jala a los usuarios y te dice, queremos recordarle que puede reservar su dosis de la vacuna, reserve su vacante aquí, apenas hace clic. Ya vamos viendo las estadísticas de quiénes hicieron clic, quiénes hicieron clic en este enlace, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los previos que podemos ver sobre cada uno de los de las campañas, ¿no? De los templates de cada campaña, ¿no? Fíjense, o sea, hay para educación, para gobierno, etcétera, ¿no? Vacaciones, recursos humanos, hay varios de recursos humanos, servicios online. Tenemos templates también para LinkedIn. Oye, tales personas aparecen, ¿no? Ahorita no lo encuentro. Tales personas han visto tu perfil y uno quiere saber quién, ¿no? Entonces, hace clic y es un enlace y es un template y es una campaña de phishing que podemos hacer, ¿no? LinkedIn, Teams, ¿no? Estamos viendo casos de Teams también, de otras plataformas, Zoom, ¿no? También. Entonces, olvídense, hay miles y miles de templates que uno puede manejar como para realizar estas campañas automáticamente, ¿no? Automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, estos son My Templates. Como les comentaba, ustedes también pueden generar sus templates. Y estas son las páginas, ¿no? Las páginas a la cual llega cuando hagas clic, ¿no? ¿Quieres que concientice o quieres que te salga un error 440 not found? Entonces, y bueno, reportes y todo lo demás. Todo esto es la parte de phishing. Fíjense, recién estamos en la parte de phishing. Luego viene el tema del entrenamiento, ¿no? Lo que hace Nubifor es que te genera. Mira, vamos a adelantarnos un poquito más porque les quiero mostrar esto de acá. Esta opción que se llama ISAP, que lo que te hace es, te genera un programa de concientización automático. Lo único que tengo que poner yo es cuándo quiero iniciar y automáticamente te genera ya un calendario, ¿no? Te genera y te dice, ¿sabes qué? Tal fecha, tienes que enganchar con tus, concientizar a tus stakeholders, tal fecha, te voy a enseñar a trabajar con la consola en Nubifor, tal fecha vamos a configurar en tus servidores el tema de lista blanca, ¿no? Porque no vaya a ser que manden mis campañas de phishing y los usuarios no las reciban porque mi seguridad al interno, ¿no? Bloquea estos correos, ¿no? Entonces, luego, tal fecha importamos los usuarios. La primera línea base es la campaña de phishing, luego revisamos los resultados de esta campaña de phishing y así, todo el año. Todo el año, está en español también, lo estamos viendo ahorita en inglés, pero está en español. Todo el año, mes a mes, vamos haciendo campañas, diferentes tipos de campaña de phishing. Entonces lanzamos la campaña de ya sea phishing, vishing o USB de Drive Test y luego concientizamos. Lanzamos la campaña, concientizamos. Lanzamos la campaña, lo concientizamos. Entonces es un círculo virtuoso, como lo comenté en un principio, ¿no? Entonces, esta es la figura. Este programa se lo quería mostrar antes porque es automático. Es automático. Claro, yo puedo cambiar acá la fecha de inicio, ¿no? Y se modifican automáticamente las fechas, pero es automático. Claro, esto también se puede modificar, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero hacer el phishing, lo quiero poner al final y quiero ahorita trabajar más el tema de ataques por USB o de ransomware, etcétera. Entonces, se lo puedo poner adelante. Entonces, esto se puede cambiar, ¿no? Entonces, ahora regresemos. Ya vimos lo que es esto que genera la campaña automáticamente. Regresamos a lo que es entrenamiento. Y el entrenamiento, olvídense, hay infinidad de cursos en diferentes idiomas como para que uno poder concientizar a los usuarios, ¿no? No solamente es entrenamiento, estamos hablando de que hay acá, si nos vamos, este entrenamiento está muy amarrado con esta pantallita que es Mode Store, donde vemos es una librería donde hay videos, hay políticas, cuestionarios, cursos, talleres. Olvídense, o sea, hay infinidad de información con la cual yo puedo. Es más, o sea, hasta hay un canal de televisión también, una serie de televisión
que ha creado la marca, que se llama The Inside Man, varias temporadas, en la cual es una serie, ¿no? Una serie tipo Netflix, como vemos todos, y donde vemos hablan dos personas y bueno, y un poco hacemos la simulación de cómo el usuario está siendo atacado y todo lo demás, ¿no? Entonces hay infinidad de información. Ah, para esto, olvidé comentarles que todo esto se puede poner el logo de la empresa, ¿no? Acá se puede poner el logo de la empresa, las campañas de concientización también ustedes pueden poner sus logos, ¿no? Entonces podemos personalizarlo, ¿no? Personalizarlo con el logo de la empresa, etcétera, contactos y todo eso. Lo otro que le quería comentar es que esta plataforma de cursos, yo puedo descargar todos estos cursos de concientización y si ustedes ya tienen una plataforma LMS en la empresa, entonces podemos bajar todos estos cursos y subirlos a la plataforma. En caso ustedes, no sé, no tengan una plataforma de cursos, KnowBe4 no solamente tiene los cursos de seguridad, sino que te permite añadir cursos de otro rubro, ¿no? No recuerdo cuál es el término en Chile, pero por ejemplo en Perú se denomina seguridad ocupacional, que es son las personas que se encargan de ver el tema de, ¿no? De concientizar físicamente a los usuarios, no en seguridad informática, ¿no? Si estoy hablando de concientizar en que si hay un sismo, qué es lo que deben hacer y todo lo demás. Entonces, este tipo de áreas utilizan bastante, bastante información, cursos y todo lo demás. Entonces, si ellos están utilizando un SharePoint, no quiero menospreciar a SharePoint, obviamente, pero si utilizando una plataforma no tan práctica como la que tenemos en KnowBe4, entonces puedo subir todos los cursos de esta área, ¿no? Recursos humanos también, capital humano, recursos humanos. Cursos de capacitación o de inducción a personal nuevo, también puedo subirla a KnowBe4 para trabajarla desde acá. Entonces, es lo simpático de esta herramienta, ¿no? Entonces, estos son los cursos, como les comentaba, ahí en N idiomas, N tipos. Bueno, acá regresamos a lo que es entrenamiento, cómo crear las campañas. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque me queda poco tiempo, disculpen. Bueno, el tema de phishing, ¿no? Esto está saliendo bastante ahora. No solamente te llega un correo electrónico donde te dice Andrés, Raúl, el banco tal, el Banco de Chile, el Banco de Crédito, el Banco Interbank, el Banco X, quiere que ingreses este enlace, bueno, en buenos términos, ¿no? Te dice que hagas este enlace para cambiar tu contraseña, etcétera, etcétera. Entonces, uno a veces, algo tan, 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 tan burdo no cae, pues, ¿no? No cae porque, digamos, estamos concientizados en esta época, en cierta forma ya estamos algo concientizados, ¿no? Pero esto se puede complementar con una llamada telefónica. Entonces, eso es lo simpático, ¿no? O sea, mando el correo electrónico. Y al minuto llamo por teléfono, ¿no? Llamo por teléfono y te digo, ¿y sabes qué? Con una grabación y todo lo demás, ¿no? Te digo, ¿sabes qué? Raúl, te acabo de mandar un correo electrónico, por favor, te recomiendo que hagas clic porque si no, tu cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es como un doble factor, ¿no? Como para dudar más del tema, ¿no? Entonces hay bastante, bastante ingeniería social acá, ¿no? Estas son las campañas de USB. No, campañas de USB, de dejar un USB en algún lugar físicamente y el usuario que lo encuentra apenas lo conecte va a recibir una alerta de que está siendo objeto de esta campaña, ¿no? Esto está en beta todavía, que es una mezcla entre las dos campañas, ¿no? De phishing y phishing, ¿no? Pero todavía está en beta. Y bueno, acá vemos el tema de. Está en beta porque es más automatizado, ¿no? O sea, yo puedo hacer estas dos campañas, no hay ningún problema, pero este AIDA está en beta porque, digamos, tiene más machine learning, está más automatizado, ¿no? Bueno, por último, acá los usuarios, ¿no? Los usuarios, cómo cargar los usuarios, te dice cómo importarlos, puedo tener grupos, puedo separar acá por grupo de seguridad, importar los usuarios, etcétera, ¿no? Puedo agregar roles y todo lo demás.
bueno, esto ya lo vimos, que es cómo generar automáticamente el tema del programa de concientización de inseguridad al año, ¿no? Bueno, este de acá es nuevo. La verdad que este no lo había visto. Bueno, esto ya vimos que es la biblioteca de videos. Hay miles de videos en diferentes idiomas. Como les comentaba, hay series, hay políticas, cuestionarios, cursos, talleres, etcétera. Infinidad de información, ¿no? Y por último, reportes, ¿no? N cantidad de reportes con los cuales yo puedo sacar estadísticas, cuadros, indicadores, etcétera, como para demostrarle a mi gerencia que esto está avanzando o no, ¿no? Y sustentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eso sería todo. Tenemos 5 minutos. Le doy el pase a Andrés, o Vero, o Carmen. ¿Quién? Para ver si hay preguntas. Yo, Raúl. Estamos viendo el presupuesto. No hay preguntas. Vamos a esperar unos minutos para que puedan explicar alguna pregunta, si quieren, si no, para ir finalizando. Perfecto. Al parecer no hay ninguna pregunta, Rob. Ah, perfecto. Listo. Se entendió todo. Así es. Así que te agradezco un montón la exposición. Espero que les haya gustado a todos los participantes, a todos los asistentes de esta exposición. Y cualquier duda o consulta, estamos acá para poder ayudarlos. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales y a través de LinkedIn como Neulan. Así que tengan un excelente día y estamos en comunicación. Un gran abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.